Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenos días, cordialísimo saludo para usted y para la gran audiencia en Colombia y el mundo que siempre está en sintonía de Nocturna RCN. Nuestro saludo muy especial para Alejandro, Diego, Daniel, Digired, Marco y Enrique, los pilotos del helicóptero. Nuevos horizontes a este país norteamericano. Saludamos a Laura Kalov en la ciudad de Nueva York. Muy buenos días, bienvenida Laura a RCN La Radio. Hola Otoniel, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa. Estar lejos y sentir también esa cercanía del país y el apoyo también de los medios, el interés por la música de uno, eso es muy grato. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Laura, ¿ya cuánto tiempo en la música? Pues en la música llevo varios años porque yo crecí, digamos, en el ambiente musical gracias a mi papá Raúl Castaño. Es un gran reconocido pianista de la música andina colombiana y a través de él siempre estuve incursionada en el mundo de la música, pero digamos que ya el disco oficial lo lancé hace 2 años y medio y ahí pues realmente empezó mi carrera como artista. ¿Cuántas canciones incluyó en ese álbum y si todas son inéditas o hay algunas de compositores ya destacados y que hayan sido éxito en otras voces? El disco tiene 10 canciones inéditas, todas escritas por mí. Y pues fue una experiencia muy muy bonita haberlo grabado porque fue explorar todo un sonido nuevo. Una inclinación hacia los sonidos modernos, pero partiendo de los sonidos tradicionales de la zona andina colombiana, que esa ha sido siempre como mi meta, ¿no? Mantener esa tradición y fortalecer nuestra cultura colombiana. Recordemos los títulos que hicieron parte de este álbum, también el nombre que le dio a él, y cuál fue la canción objetivo, la que más se pegó. El álbum se llama Laura Kalov, Introduciéndome al Mercado. Tenía temas como Huellas Color Azul, con la cual grabamos un video con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Hubo un concierto muy bonito con esa orquesta. También estuvo Llévame, que fue una canción un poco más comercial. Quiero Verte Hoy, el cual también pues grabamos el video acá en Nueva York hace como unos 3 meses. Y Qué Importa, que fue número 1 en la Radio Nacional de Colombia. Es el presente año como en enero, febrero. Es un torbellino también muy alegre y a la gente le ha gustado mucho. ¿Qué canción le dejamos escuchar entonces de ese primer álbum a nuestros amables oyentes de Nocturna RCN? Qué Importa es una buena opción. Pueden encontrarla en iTunes, pueden encontrarla en YouTube. En Colombia, pues no tienen mucho espacio en nuestro país y tienen que irse a otros países a buscar precisamente la difusión de sus canciones. Pues es una pregunta muy interesante, Otto, tal vez una pregunta que también muchos de los artistas nos hacemos. Creo y considero que ahorita está surgiendo una ola de artistas independientes muy importante, que nos hemos tomado también el trabajo de
de fortalecer y como rejuvenecer la música tradicional colombiana. Sí, los medios se van mucho por el lado comercial, por el lado pegajoso, digámoslo así, por el lado rumbero. Sabemos que en Latinoamérica la cultura rumbera es muy, muy fuerte. Entonces, digamos que a veces es un poco más difícil para los artistas que no hacemos música para la fiesta pegar en las emisoras comerciales, pero hay un público para todo, hay gente para todo, y pues esa convicción y ese amor con el que seguimos haciendo la música nosotros los artistas es la que nos mantiene en pie, ¿no? Entonces, pues seguramente acá en Nueva York también hay varias oportunidades, acá estoy estudiando también, entonces seguir con la escuela, seguir creciendo como profesional y como artista para poder seguir enriqueciendo la música y la cultura en el país. Laura, en materia de promoción, ¿qué se está haciendo por estos días en Colombia? Ahorita en diciembre voy a lanzar el segundo disco, es un disco que se llama Raíz. Estoy incursionando en todas las raíces culturales y tradicionales de la música andina colombiana e interpretando bambucos, pasillos, guabinas de manera tradicional junto con unos artistas y músicos tradicionales colombianos grandísimos. Está Henry Cuevas en la batería, Carlos Renán González en el tiple, Mauricio Acosta en el bajo y Raúl Castaño, mi papá, en el piano y el productor del disco. Entonces creo que esto es una experiencia muy bonita también como para mostrarle al público y a la gente de dónde vengo y a dónde voy. Entonces esa será una gran meta para mí este año, y pues continuar con los conciertos que tengo acá en Nueva York y la promoción de mi música y del disco. Laura, ¿considera usted que el tipo de música que interpreta es para grandes presentaciones en grandes coliseos, en grandes teatros, o precisamente para un público más bien reservado por la interpretación precisamente de sus canciones? En escenarios como la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el ciclo de conciertos de jóvenes intérpretes con el Banco de la República, también estuve en concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, también he estado en Cali, en Ginebra Valle también, en el Festival del Mono Núñez varias veces, participando y promocionando mi disco, y en el Festivalito Ruitoqueño, bueno, entre muchos otros lugares, pero estos son los que me ocurren ahora. ¿Qué otra canción de su primer álbum le dejamos escuchar a nuestros amables oyentes de Nocturna RCN? Bueno, los invito a que oigan y vean el video de Quiero Verte Hoy. Es un bambuco que también fue escogido para la serie Los Caballeros Las Prefieren Brutas, para la segunda temporada. Y este video, pues, que lo grabamos aquí en la ciudad de Nueva York, para que nunca, los que nunca hayan venido a esta ciudad que es mágica, vean esas imágenes y tengan un poco la idea de cómo es esta ciudad, cómo la percibo yo, y para que se animen a venir también acá.
Laura Calop, con nosotros en Nocturna RCN. Laura, ¿sigue usted avanzando en los estudios vocales allí en Nueva York? Entonces, ¿no se queda quieta? En estos momentos estoy haciendo una maestría en interpretación vocal, es con énfasis en el teatro musical. Sigo incursionando también en la escuela pues, de la música. Me encanta, me fascina y al mismo tiempo pues, estoy aprovechando porque esta ciudad le ofrece a uno muchos escenarios y muchas puertas para tocar. Entonces, para traer la música colombiana y ampliar los horizontes de la misma, ¿no? ¿Con qué otros artistas se ha encontrado allí en la Gran Manzana que les haya tocado salir del país a promocionar su música en el extranjero? Pues en este momento me he encontrado con Gregorio Uribe. Gregorio Uribe es un gran cantante y músico también. Es colombiano, tiene una banda con la que incursionan los ritmos del Caribe, la cumbia. Y pues bueno, él es uno de ellos. Está también Alejandro Zuleta, de los hermanos Zuleta. Él trabaja también vallenato acá. Y todos han sido como pues con la misma idea, nos hemos venido con la misma idea, estudiar y seguir ampliando los horizontes y traer la música colombiana a un país diferente que probablemente nos sirva de trampolín para alcanzar otras metas, ¿no? ¿Considera usted que al término de sus estudios regresará a Colombia como es el pensamiento de mucho colombiano de venirse ya a nuestro país a promocionar su música, mostrarla por todo el territorio colombiano, ya que aquí puede haber una muy buena recepción siempre y cuando los medios de comunicación demos ese apoyo? Sí, a mí me gustaría mucho volver a Colombia, creo que hay mucho por hacer allá. Mucho por lo cual trabajar y fortalecer, porque también pues soy muy partidaria como de esa filosofía. Vamos a ver también la vida que me ofrece por estos lados y si no es ahora pues será volver después, pero sí tengo muchas ganas de volver. ¿Algo a capela de lo que usted nos quiera regalar que viene en su segundo álbum? Claro que sí, un bambuco de José A. Morales que se llama Un Tiple y un Corazón. Soy un campesino alegre, de machete y alpargatas, al hombro mi ruana blanca, rabo de gallo y tipijapa. Jamás he sentido tristeza, porque nací en una tierra donde se siente alegría hasta debajo de las piedras. Muy bien, excelente canción, maravillosa interpretación. Colombiano que reside actualmente en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y que nos presentaba aquí en Nocturna RCN canciones de su primer trabajo discográfico y dejaba entrever también canciones del nuevo álbum musical que estará lanzando a fin de año. Laura Calop en entrevista en Nocturna RCN.
Con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.